Estamos en una institución, puede llegar a ofrecer a América y si no tengo otra opción para dónde ir a jugar, es como ustedes, si están en una televisora están y tienen una oferta de otra y la única que tienen, realmente la van a tomar. Yo creo que es parte de nuestro trabajo. Imagínate, digo que no voy a la América y llega una oferta de la América cuando no, y ya no me quieren. O sea, yo tengo que ser profesional en todos los sentidos. Ahora estoy muy contento en Chivas y traté de disfrutarlo más. ¿Cómo cambia la cosa? Yo no pedí nada. No, me dices, tú pediste, yo no pedí nada. Ellos me contactaron, ellos me ofrecieron, yo solo escuché. Yo platiqué con la directiva y al final no se dieron las cosas. Y como dije hace un momento, para mí fue la mejor decisión no haberme huido de lo que estaba viviendo en América, a pesar de tener en contra la afición, tener en contra con las actuaciones dentro de la cancha, los abucheos, cómo me sentía dentro y fuera de la cancha. Creo que haberme ido era huir de lo que estaba viviendo y huir de las adversidades. Al final de cuentas, lo afronto y creo que eso me hace crecer como persona y como jugador. Fue un desliz que iba a tener por el momento que estaba viviendo, pero recapacité a tiempo y creo que fue la mejor decisión y a partir de ahí fui levantando.